¡Feliz cumpleaños! Hija, ten tu regalo. Querida Kitty, qué calor. Nos sentimos sofocados y con esta temperatura tengo que caminar por todos los lugares, ya que desde ahora nada es permitido para nosotros los judíos. Por ejemplo, ahora tenemos que llevar una silla de David, debemos entregar nuestra bicicleta, no nos permiten viajar en tranvía, ni tampoco tenemos permitido entrar a lugares públicos y otras cosas por el estilo. Padre, he recibido una carta de deportación de trabajo por ser judío. Sabríamos que esto pasaría pronto, pero tengo un plan para que no nos separen. Nos esconderemos en un lugar secreto. Querida Kitty, hoy no tengo que anunciarte más que noticias deprimentes. Muchos de nuestros amigos judíos son poco a poco embarcados por la Gestapo, que no anda con contemplaciones. Son transportados en furgones de ganado a Würzburg, el gran campo para judíos. En Drente debe ser una pesadilla. Cientos y cientos están obligados a lavarse en un solo cuarto y faltan los baños. Duermen los unos encima de los otros, amontonados en cualquier rincón. Hombres, mujeres, niños y niñas duermen juntos. De las costumbres no hablemos. Muchas de las mujeres y muchachas están encinta. Imposible huir. La mayoría está marcada por el cráneo afeitado y otros, además, por su tipo judío. Si esto sucede en Holanda, ¿qué será de las regiones lejanas y bárbaras de las de Würzburg? ¿No está más que en el vestíbulo? Nosotros no ignoramos que esa pobre gente será masacrada. La radio inglesa habla sobre cámaras de gas. Después de todo, quizás sea mejor morir rápidamente. Eso me tiene enferma. Querida Kitty, el terror reina en la ciudad, noche y día. Transportes incesantes de esa pobre gente provista tan solo en una bolsa al hombro y de un poco de dinero. Estos últimos bienes les son quitados en el trayecto, según dicen. Se separan las familias agrupando a hombres y mujeres y niños. Los niños al volver de la escuela ya no encuentran a sus padres. Las mujeres al volver del mercado hallan sus puertas selladas y notan que sus familias han desaparecido. También les toca a los cristianos holandeses. Sus hijos son enviados obligatoriamente a Alemania. Todo el mundo tiene miedo. Centenares de aviones vuelan sobre Holanda para bombardear y dejan en ruina las ciudades alemanas. A cada hora, centenares de hombres caen en Rusia y en África del Norte. Ahí está el abrigo. El globo entero se hace ya en guerra, y aunque los aliados ganen la guerra, todavía no se ve el final. Podría seguir durante horas hablando de la miseria acarreada por la guerra, pero eso me desalientaba de más y más. No nos queda más que aguantar y esperar el término de estas desgracias. Judíos y cristianos esperan, el mundo entero espera, y muchos esperan la muerte. Ana Frank es descubierta y arrestada junto con los otros escondidos el 4 de agosto de 1944. El último día que escribió en el diario fue el 1 de agosto del mismo año. Sus 8 ocupantes son deportados a Auschwitz y luego el paso por el campo de tránsito de Würzburg. Ana y su hermana, tras permanecer un mes en Auschwitz, son enviadas al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde fallecen, víctimas del tifus en marzo de 1945. Antes de la liberación, Ana tiene solo 15 años.
Fran Soto es el único superviviente de la familia. 70 años después de su muerte, estas páginas traducidas a más de 70 idiomas constituyen un símbolo de todos los niños que perdieron sus vidas en el Holocausto nazi. Memoria de todos los caídos de la Segunda Guerra Mundial.